Buenos días, es un placer darles la bienvenida a esta presentación de la Feria FEINDEF 21 en nombre de la Fundación FEINDEF, organizadora de este evento. Señora Secretaria de Estado de Defensa, autoridades de la Administración y de las empresas aquí presentes y todos aquellos que nos siguen a través de los canales virtuales de las empresas patrocinadoras, bienvenidos a esta presentación. FEINDEF es la Feria Internacional de nuestra Industria de Defensa y Seguridad. En la edición de 2019, para que se hagan una idea, les voy a dar unos cuantos números del éxito que supuso, si es que ustedes no estuvieron allí. Fíjense, 14.000 metros cuadrados de exposición, 156 expositores de 12 países distintos. Nos visitaron 46 delegaciones oficiales de 32 países y 4 agencias internacionales. Hubo más de 150 periodistas acreditados y más de 12.700 visitantes profesionales. Son números muy contundentes para una primera edición y es por eso que se le va a dar continuidad precisamente este año en noviembre de 2021. Para hablar más en detalle de la Fundación FEINDEF y de esta Feria FEINDEF 21, les voy a presentar a don Julián García Vargas, presidente de la Fundación. En sus muchos años de carrera, Julián García Vargas ha sido ministro de Defensa, pero no uno cualquiera, ha sido un muy buen ministro de Defensa, reconocido así públicamente, y también lo ha sido de Sanidad, por lo cual su experiencia hoy aquí es doblemente notable, dado este año de pandemia que estamos sufriendo. Con ustedes, don Julián García Vargas, presidente de la Fundación FEINDEF. Muchas gracias por esa breve y amabilísima presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, debo darle la bienvenida a la presentación de la Fundación de FEINDEF 21. Agradezco especialmente su presencia a la Secretaría de Estado de Defensa, doña Esperanza Casteleiro Llamazares, al Secretario de Estado de Seguridad, don Rafael Pérez Ruiz, a la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, doña Paz Esteban, a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, a los directores generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional y demás autoridades civiles y militares aquí presentes, así como a los patronos de la Fundación FEINDEF y a los altos directivos de las empresas patrocinadoras. Igualmente, agradecer a todas las autoridades, personal civil y militar y de las empresas que nos siguen en línea de forma telemática. Gracias a todos por su presencia. El día de hoy marca un hito importante para la Fundación FEINDEF en sus primeros meses de vida. Me enorgullece presidir una institución privada sin ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la sensibilización por los temas relacionados con la seguridad y la defensa, dando a conocer la importancia de la industria, la tecnología de defensa y su compromiso con la investigación e innovación científica y técnica, que además intenta acercar la cultura de defensa y seguridad a la sociedad española en particular y a la europea en general. En el último año, nuestros ciudadanos han podido entender mejor que nunca el ejemplo de la cultura de defensa que intentamos transmitir, al ver a nuestras tropas desempeñando un papel clave en la lucha contra la COVID-19 en nuestras calles, en nuestros hospitales, en nuestra residencia de tercera edad, al servicio de todos los españoles. Otro objetivo fundamental de la Fundación es dar a conocer una imagen moderna de la industria de defensa como un sector esencial de nuestra economía que genera empleos de calidad en España y que desarrolla una labor importante de I+D+I, destacando por su tecnología puntera. También entra en nuestra labor apoyar la internacionalización de esta industria con el foco puesto en el Plan de Desarrollo Industrial de Defensa Europeo, haciendo hincapié en su crecimiento, competitividad, fiabilidad y prestigio. Asimismo, como compromiso inherente a la Fundación, se encuentra la igualdad entre mujeres y hombres que se plasmará en una actividad principal en su actuación. El antecedente fue la edición de la Feria del año 2019, dándole continuidad al Foro Internacional de la Mujer en Defensa y Seguridad, que destacará el potencial que aporta la mujer tanto en este ámbito como en el mundo científico-técnico. Por todo ello, FEINDEF 21 se presenta como el escaparate perfecto
en donde exhibir los objetivos y capacidades mencionados. Hoy presentamos la segunda edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad y lo hacemos gracias al éxito de la pasada edición de 2019, que fue posible gracias a un impecable trabajo fruto de la colaboración público-privada y al decidido apoyo mostrado por la Administración Pública. FEINDEF es un espacio donde poner de relieve nuestras capacidades ante el mundo y especialmente en Europa. Demostrar que en España trabajamos adelantándonos al futuro y a las necesidades venideras, haciendo especial hincapié en la investigación e innovación y en la formación de consorcios que nos permitan competir en todo el mundo de forma más exitosa. Quiero destacar que dentro del plan de reconstrucción que la Unión Europea ha planteado para superar la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19, la industria del sector de defensa y de seguridad está participando en el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Este acuerdo, recientemente suscrito por más de 70 entidades de la sociedad civil, supone una firme apuesta por la ciencia y la innovación como valor estratégico y pilar del bienestar y crecimiento. TEDAE participa en este compromiso y está involucrada igualmente en el Pacto de Estado por la Industria, que busca la reindustrialización de nuestros territorios para diversificar, equilibrar y modernizar nuestra estructura productiva. FEINDEF 21 llega en un momento oportuno, justo cuando el sector industrial en general y el de la defensa y seguridad en particular se está posicionando en los países de nuestro entorno, consolidándose a nivel nacional como un tractor económico que impulsa el progreso, que brinda un futuro más seguro y es partícipe de la creación de empleo estable. Es un gran punto de encuentro para generar y fortalecer alianzas internacionales entre empresas e instituciones, dirigida a cumplir los objetivos nacionales y europeos para la defensa y la seguridad, contando siempre con el apoyo oficial. La feria permite debatir y conocer las oportunidades de negocio en Europa y en el resto del mundo, impulsando la cooperación europea en materia de seguridad y defensa a través de la financiación de la investigación y el desarrollo de sus capacidades tecnológicas, como pilar principal del Plan de Acción Europeo de Defensa, el EADAP, y los Fondos Europeos de Defensa. El éxito de la edición de 2019 nos ha llevado a marcar unos objetivos más ambiciosos para esa edición. Más de 20 pabellones internacionales, más de 31.000 metros cuadrados, unos 300 expositores y más de 60 delegaciones internacionales, así como el aumento en la presencia de autoridades nacionales. Todo esto es posible gracias al empuje y liderazgo de nuestros patrocinadores, quienes hoy nos acompañan y que han decidido apostar fuertemente por una feria que encarna los mismos valores que ellos comparten. Esperamos que se unan más empresas y sigamos sumando fuerzas para lograr que FEINDEF 21 sea un serio competidor como feria a nivel nacional e internacional. Agradezco igualmente el trabajo realizado por la gerencia de la Fundación, liderada por el coronel Pérez Alonso, al Grupo Metalia y a la agencia Indy PR, que hacen posible que los objetivos marcados se estén cumpliendo. Nuestra feria dará un paso más en su consolidación como un evento seguro, como veremos más tarde con detalle en esta presentación. Nuestro empeño es garantizar no solo la celebración, sino el éxito de participación. Vemos cómo cristaliza la idea de seguridad en torno a nuestra feria a medida que avanza el conocimiento sobre el virus y su control, y con la puesta en marcha de medidas efectivas por parte de las autoridades y del propio IFEMA. Por último, quiero agradecer de modo especial al Ministerio de Defensa el apoyo institucional que nos brinda, que canaliza el del resto de la Administración española. Permítanme que lo haga en nombre de la Fundación y de toda la industria de defensa, haciéndolo extensivo desde la ministra de Defensa hasta el último soldado. Asimismo, agradecer también al conjunto de ministerios e instituciones públicas de la Administración General del Estado por el apoyo que recibimos desde hace meses y con el que seguiremos contando hasta noviembre. FEINDEF es una promesa cumplida.
Ahora toca conseguir un éxito completo en esta segunda edición y en las venideras. Estamos abriendo un camino importantísimo, siendo un honor recorrerlo junto a todos ustedes. Muchísimas gracias. FEINDEF, nuestra Feria Internacional de Defensa y Seguridad, fue un gran éxito, gracias a la colaboración institucional y gracias también a las empresas que hoy nos ayudan con su patrocinio en este proyecto común. Aquel éxito nos obliga ahora a preparar la segunda edición, con el firme propósito de situarla como una de las ferias de referencia en nuestro sector. Somos industrias de alta calificación tecnológica, plenamente capaces de intervenir en cualquier fase en la creación de los más sofisticados sistemas, desde el diseño a su fabricación, a su certificación y a su sostenimiento. TEDAE, nuestra asociación, tiene como uno de sus vectores estratégicos, en apoyo de nuestras empresas, la internacionalización. Esta segunda edición de FEINDEF acercará aún más nuestra industria a la sociedad española y servirá para estrechar los lazos con las empresas de otras naciones y así trabajar juntos por un mundo más libre y más seguro. Soy Gerardo Sánchez Revenga, presidente de AESMIDE, Asociación de Empresas Suministradoras de Bienes y Servicios al Ministerio de Defensa. Junto con TEDAE, organizamos la primera Feria Internacional de la Defensa y Seguridad que se celebró en España. FEINDEF 2021 representa el equipamiento que las pymes y las grandes empresas realizan a las Fuerzas Armadas para su seguridad. Estos productos de este equipamiento son las que sirven después, muchas de ellas, al ámbito civil. Son productos duales y se suministran y están representadas en la feria desde el más pequeño, como puede ser una bota de calzado del soldado, hasta una fragata o hasta la representación de un avión. Al mismo tiempo es una oportunidad para que las empresas, las pequeñas empresas, hagan networking con las grandes empresas para que puedan participar en los grandes programas presupuestarios terrestres, marítimos y aéreos. Va a ser una oportunidad para presentar a España ante el mundo y Europa como un país fuerte, basado en las sinergias entre el Ministerio de Defensa y sus empresas, con base en la credencial de su potencialidad tecnológica. Desde AESMIDE creemos que España debe tener una feria representativa de la industria de la defensa y seguridad. Muchas gracias al presidente de FEINDEF, don Julián García Vargas, por su intervención. A continuación vamos a ver un vídeo que desgrana al detalle lo que hemos llamado Feria Segura, que alude a dos conceptos, el de la seguridad de su realización y el de la seguridad durante su realización. Este último tiene que ver con las medidas que tanto IFEMA como la organización de FEINDEF 21 van a tomar para llevar a cabo esta feria el próximo mes de noviembre. Alude, por una parte, a la seguridad en cuanto a las garantías sanitarias y también en cuanto a la presencia de público. Y el primer concepto, el de la seguridad de su realización, está referido a que FEINDEF 21 es una realidad que va a tener lugar del 3 al 5 de noviembre. Para explicarlo con más detenimiento, la empresa Metalia ha preparado el siguiente vídeo en el que van a explicar qué significa concretamente el concepto de feria segura. FEINDEF 2021 will have a security protocol with measures adapted to current health regulations. Exhibitors and professional visitors will have personal care measures at their disposal, guaranteeing a safe environment. But at FEINDEF, we go much further. Here is the Be Safe event plan. FEINDEF 2021 will be the first event to apply a complete technological plan based on a sophisticated artificial intelligence system. Benefits for exhibitors, visitors and official delegations. Continuous monitoring of capacity in all FEINDEF facilities. Check-in personal prevention measurements. Tracking critical sets.
reinforced surveillance of operational and sensitive material on any scale, VIP visits monitoring, reinforcement of the personal security, fulfillment of agendas. You won't see us. FEINDEF 2021 provides the best means for your security. Just do your business. Como en todas las facetas de la vida, la unión hace la fuerza y hoy vemos aquí a una industria unida en torno a un fin, mejorar la visibilidad y el reconocimiento de la industria de defensa a nivel nacional y también internacional. Porque la tecnología española es puntera, porque estamos a punto de ver en flotación al submarino más avanzado del mundo en aguas de Cartagena y porque esa tecnología nuestra también ha llegado recientemente a Marte. Nuestras capacidades son ilimitadas y no hay reto que no podamos afrontar y conseguir trabajar codo con codo. Nuestro Global Partner es un ejemplo de ello. Navantia no es solamente un líder mundial en el sector marítimo, también impulsa la economía de las regiones en las que está presente y hace crecer una industria que genera miles de puestos de trabajo a su alrededor. Para hablarnos de ello, ¿quién mejor que su recién estrenado presidente? Tan reciente que antes de ayer informamos de ello precisamente en los informativos de televisión y en toda la prensa nacional. Su carrera ha estado muy ligada a la industria y también al medio ambiente y les dejo ya mismo con el señor Ricardo Domínguez, presidente de Navantia. Secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, un placer. Presidente de FEINDEF, muchísimas gracias por acogerme en lo que es mi primer acto, 48 horas después del nombramiento. Autoridades militares y civiles, secretaria de Estado CNI, y directivos y CEOs y representantes de todas las empresas de la industria de defensa, que creo que vamos a hacer generar un gran hito en este evento. Quiero empezar esta intervención agradeciendo a la Fundación FEINDEF los esfuerzos tan grandes en la organización de lo que va a ser la segunda Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FEINDEF 2021, y al Ministerio de Defensa español por el apoyo que está brindando para que esta feria resulte exitosa. La organización de un evento de estas características, en el que se aúna a la industria nacional e internacional, asociaciones, delegaciones oficiales internacionales, gobierno, siempre supone un gran reto, pero este año, si cabe, el reto todavía es mayor debido a la situación de pandemia global, que estamos viviendo provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, como hemos podido escuchar en la intervención anterior, la celebración de FEINDEF 2021, el próximo noviembre, se hará con todas las garantías de seguridad, por lo que auguro un nuevo éxito de convocatoria similar o mayor al de la celebración de la primera edición en 2019. La celebración de una Feria Internacional de Defensa y Seguridad en España es una gran noticia para la industria de defensa nacional y demuestra el grado de madurez de la misma. Esta feria constituye una oportunidad excepcional para proyectar las capacidades de las empresas españolas y reforzar su posicionamiento, ya que tras la primera edición, FEINDEF se ha convertido en un foro de referencia que engloba el sector de defensa y seguridad de España para innovar, cooperar y compartir el conocimiento entre empresas, instituciones, universidades y otros organismos como respuesta global a la seguridad. La industria de defensa constituye un motor de desarrollo económico, tecnológico y de integración social. En este sentido, según un estudio publicado en 2020 por TEDAI, la industria de defensa española, incluyendo aeronáutica militar, naval, militar y terrestre, tiene un impacto en el PIB de más de 9.500 millones de euros anuales y genera más de 94.000 empleos de elevada cualificación y calidad, como muestra que el salario medio del sector de defensa en España sea un 83% superior a la media española. Además, este sector tiene una relevancia estratégica nacional y europea por su contribución a la defensa y a la seguridad frente a las amenazas del terrorismo, la inmigración y el tráfico ilegal, así como para el cumplimiento de nuestros compromisos con la OTAN, la Unión Europea y las operaciones de paz y ayuda humanitaria. Por ello, debemos estar en todo momento apostando por la innovación para desarrollar sistemas cada vez más sofisticados y productos competitivos que incorporen las nuevas tecnologías a medida que alcanza la madurez tecnológica necesaria. Así, la industria de defensa española, al invertir más de 1.200 millones de euros anuales, se encuentra entre los sectores con mayor actividad en I+D+I, por encima, por ejemplo, de sectores como la automoción, el sector químico y la industria farmacéutica. Desde Navantia ya lo estamos haciendo.
y en la gestión del cambio hacia una cultura y organización digital, la contribución de todos los sectores, los clústeres, los centros educativos y tecnológicos, entre otros con el apoyo de la Administración Nacional y Local, es esencial para que la evolución de la tecnología en la industria naval sea una realidad. La tradicional apuesta de Navantia por la tecnología se muestra en la elevada intensidad tecnológica de nuestra compañía, medida como la inversión de I+D+I sobre ingresos y que en un año tan disruptivo como el 2020 hemos alcanzado un 5,3% de nuestros ingresos. Navantia apuesta por un claro modelo económico, productivo, verde, digital, justo y con una clara determinación por la innovación y el desarrollo tecnológico, tanto en su seno como en su ecosistema. Porque la industria naval, imprescindible y cada vez más tecnológica, está llamada a jugar un papel aún más importante en el futuro. La intensificación de la competencia internacional, las nuevas tecnologías, la demanda de nuevos productos y servicios y los nuevos modelos de negocio conduce inevitablemente a que los astilleros se tengan que focalizar cada vez más, ahora y en el futuro, en la mejora de la competitividad con la digitalización de sus instalaciones, la sofisticación y la diferenciación tecnológica de los productos y procesos. La digitalización es un reto permanente en la industria actual. El nuevo modelo de industria 4.0 y su tecnología asociada, gran parte ya a nuestra disposición, permite conectar en tiempo real la capacidad de simulación en el ámbito virtual del diseño, del producto y de los procesos de fabricación y sostenimiento, así como posteriormente trasladar y contrastar continuamente el producto virtual con el mundo real, buscando a través de su conexión el avance hacia el concepto de fabricación inteligente. El astillero del futuro será un astillero inteligente, digital y colaborativo, desde el diseño a la construcción, integración y pruebas, entrega y apoyo al ciclo de vida. En este modelo, todos los implicados estarán coordinados y conectados, diseñadores, suministradores, subcontratistas, producción, sociedades de clasificación y clientes. El astillero 4.0 pone el foco en el cliente, por ello Navantia colabora con el Ministerio de Defensa y la Armada para conseguir su implementación y participa en los distintos grupos de trabajo que se han puesto en marcha para que la transformación digital desarrolle su potencial en los nuevos buques inteligentes y en los procesos asociados a su operación y sostenimiento. Navantia es una compañía tractora en la actividad económica y generadora de empleo cualificado, de alta intensidad tecnológica, lo que le atribuye un papel como eje central de la industria naval, del desarrollo industrial y de la innovación en España, así como de su proyección en el mercado internacional. En este sentido, Navantia tuvo en 2020 un impacto directo, indirecto e inducido en el PIB industrial de las provincias de A Coruña, Cádiz y Murcia del 10, del 22 y del 6% respectivamente, así como un impacto directo, indirecto e inducido en el empleo industrial del 8, del 24 y del 7% respectivamente. De manera que, tradicionalmente, Navantia es el principal generador de actividad económica y empleo en las comarcas que cuentan con centros productivos de la compañía. En este momento, podemos decir con orgullo que tenemos garantizados programas de alto nivel tecnológico en las tres comarcas. En la Ría de Ferrol, la nueva generación de las fragatas F-110, que bien conocen. En la Dársena de Cartagena, la serie de submarinos S-80, que el día 22 comenzará su andadura, su flotadura, que con el novedoso sistema de propulsión independiente por aire generará, con seguridad, nuevas oportunidades comerciales. Y en la Bahía de Cádiz, el contrato de construcción de un patrullero para la Marina marroquí y el contrato de construcción de una serie de 5 corbetas para Arabia Saudí, con un elevado porcentaje de tecnología propia en sus sistemas, además de los contratos conseguidos por Navantia en eólica, diversificación y reparaciones, donde ya tenemos un sólido posicionamiento. La construcción de esta nueva generación de buques constituye la punta de lanza en la transformación digital de Navantia y de la industria de defensa española, y un escaparate inmejorable para permitir abrir mercado internacional. Solo los países más avanzados del mundo son capaces de desarrollar un proyecto tecnológico de esta envergadura y poder ofrecer este conocimiento a sus clientes de programas de transferencia de tecnología. Para Navantia, como empresa estratégica para la defensa nacional, por su carácter internacional, es un orgullo participar en este evento, que será un buen escaparate para mostrar nuestras últimas novedades, impulsar los contactos tanto a nivel internacional como nacional, así como acercarnos a las empresas colaboradoras del sector. Durante la feria vamos a mostrar muchas de nuestras capacidades y servicios en áreas como la simulación, el apoyo al mantenimiento 4.0, la integración de sistemas adaptados a las necesidades de la Armada y al Ejército de Tierra. En definitiva, en esta feria podremos ver una pequeña muestra de lo que Navantia está trabajando en la actualidad. Termino mi intervención destacando la importancia de la industria y la tecnología naval española en el desarrollo económico y social del país. Debemos sentirnos orgullosos de su evolución, del pasado, del presente reconocido a nivel nacional e internacional y de un futuro que se augura muy halagüeño. Y de nuevo, aprovecho la ocasión para felicitar al Ministerio de Defensa y al equipo que está involucrado en la organización de la feria, de FEINDEF, por el excelente trabajo y esfuerzo que dedican y que estoy seguro que redundará en un éxito absoluto. Muchísimas gracias.
Soy Álvaro Santo Domingo y soy responsable del negocio de defensa de ITP Aero. ITP Aero es una empresa global, es un referente en el mercado de motores aeronáuticos con más de 30 años de experiencia aportando soluciones innovadoras en materia de seguridad y de defensa. Somos una de las compañías que más invierte en I+D+I en España y estamos presentes en todo el ciclo de vida del motor aeronáutico. Nacimos en 1989 en torno a la participación española en el motor del Eurofighter Typhoon y desde entonces hemos participado en los principales programas aeronáuticos de la defensa europea, incluyendo nuestra reciente incorporación como líder del pilar de motor en el programa EFCAS. Estamos orgullosos de ser los principales proveedores de mantenimiento de motores aeronáuticos de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos convencidos que FEINDEF 2021 será un gran éxito, un foro de referencia en materia de seguridad y defensa internacional, gracias al apoyo de nuestro Ministerio de Defensa y resto de instituciones públicas, así como de la industria y empresas del sector. De esta edición esperamos una vuelta a la normalidad, un punto de encuentro de los principales actores en seguridad y defensa internacional, un refuerzo al concepto de la Europa de la defensa y un impulso a los principales proyectos internacionales. Estamos encantados de participar como patrocinadores en esta edición FEINDEF 2021. Os esperamos a todos. Buenos días, me llamo Mark Fenwick, soy el director general de John Cockerill de España. John Cockerill es una fabricante multinacional de torres de calibre medio y grande para vehículos sobre ruedas y sobre cadenas. John Cockerill está entre uno de los mejores del sector porque existimos desde 200 años y hemos fabricado más de 1000 torres para vehículos blindados. De FEINDEF esperamos mostrar nuestro continuo apoyo a la industria española de defensa y al Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra. Y también exhibir nuestros productos para el beneficio del Ejército de Tierra. Hemos elegido FEINDEF por la tercera vez porque FEINDEF es la feria la más importante en el campo de defensa en España y una de las más importantes en Europa. Soy Luis Fornells, el presidente ejecutivo de Tecnobit Grupo ESIA, una empresa de más de 40 años, 100% española, privada, y que tiene como propósito fundamental proporcionar soberanía nacional en capacidades absolutamente estratégicas para nuestro país en los entornos de seguridad y defensa nacional. Tecnobit Grupo ESIA proporciona soberanía nacional en elementos realmente críticos y capacidades críticas como elementos electro-ópticos para nuestra Armada. Y lo hace gracias a la capacidad que tiene de diseñar, de desarrollar, de fabricar y de mantener elementos como, por ejemplo, esta cámara. La competitividad que proporciona nuestra fábrica en Valdepeñas nos permite exportar a países fuera de nuestro entorno más del 60% del total de la producción anual que se produce en Castilla-La Mancha. Nuestra soberanía nacional, que es el propósito fundamental de Tecnobit Grupo ESIA, está al servicio de los tres ejércitos con quienes formamos un partenariado desde hace años. La tecnología que este partenariado representa se muestra en FEINDEF. La primera edición de FEINDEF fue un éxito y estamos absolutamente convencidos de que en esta segunda, y de ahí nuestro interés en participar en ella, superará con creces el éxito conseguido tanto nacional como internacionalmente en esa primera edición. Para cerrar este acto, agradezco su presencia hoy aquí en la Secretaría de Estado de Defensa, que da fe del apoyo institucional que va a recibir FEINDEF 21, apoyo que también llega por parte de otros ministerios e instituciones, algunos de ellos presentes hoy aquí y otros que no han podido acudir pues por motivo de la pandemia o de agenda, pero que nos están siguiendo a través de los canales virtuales. En el ámbito de la defensa y seguridad, el Ministerio de Defensa impulsa las políticas de sistemas, investigación, desarrollo e innovación económicas y tecnológicas de seguridad de la información, así como el impulso del proceso de transformación digital, apoyando así a la industria del sector. Nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado repiten cada año entre las profesiones mejor valoradas por parte de los españoles, lo cual es un reconocimiento y es un indicativo a su labor, a su dedicación y también a su vocación de servicio. Con ustedes, la secretaria de Estado de Defensa, doña Esperanza Casteleiro. Lo primero, agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Bueno,
y también de los que nos están siguiendo por videoconferencia. Agradecer a la Fundación pues, el poder participar en esta presentación oficial de la segunda edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Los que me habéis antecedido pues ya habéis dicho todas las cuestiones de fechas, lugares donde se pretende celebrar la feria, pero no está de más decir que la previsión es en noviembre, los días 3, 4 y 5, en las instalaciones de IFEMA. Allí comienza hoy, después de mucho trabajo que ya se viene realizando, el enfoque para la celebración ese día, con todas las medidas de seguridad, que quiero recalcar también la importancia de esta feria segura, porque en el momento en que nos encontramos, ahora mismo ese es un factor primordial. Tenemos una preocupación que ha llevado también a que nos hayamos tenido que ir a noviembre para su celebración, pero ahora queremos que eso sea seguro y que lo podamos llevar a efecto. Los resultados de la anterior edición han sido realmente sorprendentes, interesantes, que avalan la trascendencia del evento que se realizó y del que vamos a realizar. En este caso, convoco a todos los presentes y a todos los que estáis colaborando, ¿no?, con la FEINDEF, a que incrementemos realmente esa participación y el nivel de interés que tuvo en la pasada edición. En el Ministerio de Defensa, y cuando me refiero y me voy a referir en todo este tiempo al Ministerio de Defensa, al Departamento, naturalmente, estamos hablando de la Ministra de Defensa, estamos hablando de nuestro GEMAD, de los GEMES, de todos los secretario general, de todos los directores, que todos tienen un empeño en que se haga este impulso desde el Ministerio de Defensa a toda la cuestión que como cometido tenemos de que se impulse la tecnología de defensa y de la industria española de defensa. Consideramos que la FEINDEF será el escaparate de la defensa de España, de manera que en esta feria se realizarán una serie de actividades que en el fondo son una oportunidad. Y yo quiero recalcar eso, decir que esta va a ser una ocasión, que es una oportunidad que se nos brinda para, después de esta crisis, después de esta pandemia, de todo lo que hemos sufrido en este año, de la recuperación que tenemos que llevar a cabo, se ha hablado de fondos y ahora vamos a hablar de lo que con esta feria podemos aportar. Será de nuestra parte también el empeño que pongamos en que esta solución sea positiva y favorezca, pues como he dicho, a la industria, a la defensa y a la seguridad de España. En esta feria, de ese modo, se podrá mostrar y proyectar en el ámbito internacional, que es con una gran competencia, como todos sabemos, en el ámbito nacional, mostrando el potencial dual de nuestra I+D+I, todo ello diseñando los mensajes y están más apropiados para ello. También fomentar la colaboración entre las empresas y entre lo público y lo privado, aspectos esenciales en el presente y futuro marco europeo de la defensa. Así que, como he dicho, es una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Entre los objetivos estratégicos del departamento, vuelvo a insistir, está la consolidación de la base tecnológica e industrial de la defensa, encontrándose entre las líneas de acción para alcanzarlo la cooperación entre actores, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, y la internacionalización del sector, elementos que sin duda se reflejan en la organización de la feria. De la misma forma, aprovecho la oportunidad para reiterar la solicitud
y la colaboración de todas la administración, de todas las instituciones, así como de las empresas, para la ejecución de este importante evento. No tengan duda de que el sector industrial de la defensa se encuentra entre los elementos transversales y tractores de nuestra economía, no solo porque la seguridad y defensa es una tarea compartida que afecta a todo el conjunto de la sociedad, que por supuesto, sino por las propias cifras del sector, con una facturación anual de alrededor de 6.000 millones de euros, siendo el 80% de esta facturación debida a las exportaciones y con 295.000 puestos de trabajo generados por empresas del sector en actividades de defensa y civil, de los que 22.500 son empleos directos en actividades exclusivas de defensa y 30.000 indirectos o inducidos. Cifras que dan fe de esas cualidades transversales y tractoras de que la feria que hoy presentamos constituye el evento más importante en el ámbito de la defensa y la seguridad desarrollado en España. No puedo finalizar sin referirme de forma concreta a la situación actual de crisis derivada de la pandemia, que todavía nos asola, en la que desde el departamento se ha trabajado intensamente, y eso tengo que mencionarlo aquí, en honor de nuestras Fuerzas Armadas, que han hecho un trabajo encomiable. La salida de esta crisis nos demanda eficacia y eficiencia, colaboración y cooperación para alcanzar los objetivos comunes y compartidos. Este evento, esta presentación, es importante por sí misma y se demostró en 2019, pero en la situación actual, desarrollándose en noviembre de este año, fecha en la que esperamos estar en la rampa de salida hacia nuevas oportunidades, se convierte en un excelente escaparate exterior para nuestra industria de defensa que no podemos desaprovechar, no podemos fallar. Hay que hacerlo y hacerlo con éxito. Como he dicho antes, es verdad que esta feria va a ser el escaparate de la defensa de España. De la misma forma y con la importante representación de empresas del sector presentes, es justo reconocer y agradecer en esta presentación el apoyo recibido de la industria española de defensa, el apoyo en los peores momentos de la pandemia. La industria fue capaz de reconvertir sus líneas de producción para fabricar material sanitario y poner sus capacidades logísticas al servicio común, lo que sin duda representa su compromiso con la sociedad, encajando perfectamente con los ideales del Ministerio de Defensa. Ya para terminar, quisiera trasladarles de nuevo a todos un mensaje de optimismo de cara al futuro. El camino a recorrer será arduo, pero colaborando todos juntos y obteniendo sinergias será sin duda más fácil. Agradecer una vez más a todos al ámbito público, a la administración, a todas las instituciones, a todos sus representantes, a las empresas, a las asociaciones, al sector privado, y decirles que colaboraremos, trabajaremos juntos con este fin, con esta búsqueda de éxito y que en noviembre pues, nos veremos y trabajaremos hasta entonces. Muchas gracias. Escribano es una empresa de ingeniería y fabricación que desarrolla sus propios productos y fabrica el 100% de ellos aquí en sus instalaciones y los exporta y mantiene por todo el mundo. Escribano destaca principalmente por su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a los mercados y por ser bastante disruptivo en el sector fabricando y manteniendo todos sus sistemas. Además de haber incorporado una gran cantidad de talento joven a esta industria de defensa. Participar en FEINDEF está claro, es el mayor escaparate de nuestra industria nacional y creo que aporta la visibilidad que todos queremos tener en este sector. Esperamos de FEINDEF, está claro que sea un éxito como la pasada edición, estoy seguro que todas las empresas vamos a exponer lo mejor de nosotros mismos y que volverá a ser un éxito. Buenos días, soy Raúl Ruiz Campos, director de Leonardo España.
Desde nuestras instalaciones en Valencia, llevamos casi 20 años fabricando y proporcionando asistencia logística integral para sistemas de armas de diferentes calibres, tanto para España como para numerosos países del mundo, lo que nos ha convertido en un referente de este sector. En los últimos años hemos evolucionado hacia nuevos sectores estratégicos, lo que en la actualidad nos permite ofrecer una amplia gama de productos relacionados con la aeronáutica, ciberseguridad, electrónica de defensa y sistemas de armas, nutriendo de know-how de alto valor tecnológico al tejido industrial de nuestro país. Hemos decidido de nuevo participar en FEINDEF porque es el lugar perfecto para dar a conocer nuestras novedades y presentar nuestras propuestas innovadoras. Además, como empresa española, queremos contribuir a la difusión internacional de la feria para que siga consolidándose como una de las más importantes de Europa. Por ello, estamos seguros de que nos proporcionará la visibilidad necesaria para la promoción de nuestra tecnología. De este modo, animamos a todas las empresas nacionales e internacionales a participar. Buenos días, mi nombre es Noemí Fernández y soy la directora de operaciones de SASCOR. SASCOR es especialista en el diseño, desarrollo y optimización de sistemas terrestres, vehículos blindados y sistemas de armas, con capacidad para realizar simulaciones dinámico-explícitas de la plataforma al completo con la máxima precisión. SASCOR está entre las mejores de su sector, porque aportamos nuestra experiencia y nuestra capacidad de diseño, simulación y supercomputación para lograr productos tecnológicamente muy avanzados e innovadores para el sector de la defensa. Hemos elegido FEINDEF porque es un evento de gran proyección internacional y uno de los mayores expositores de empresas del sector en Europa. En FEINDEF queremos dar a conocer nuestras capacidades únicas en Europa, estudiar posibles vías de colaboración y mostrar nuestro compromiso con nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Mi nombre es José Leal, soy el director general de Luz Tech Spain, la antigua compañía española de sistemas aeronáuticos. Nos dedicamos a la fabricación de trenes de aterrizaje, sistemas de aviación embarcados, tanto hidráulicos como electromecánicos, así como a todo el servicio de reparación y mantenimiento de los mismos en toda la vida del producto. Esperamos de esta segunda edición de FEINDEF reforzar la visibilidad que nuestros socios y clientes militares tienen de nuestras actividades. El secreto fundamental de nuestro éxito se debe a la continua inversión en investigación, más desarrollo e innovación que llevamos realizando desde el origen de la empresa, hace 30 años, y últimamente centrada en los últimos 10-12 años en la actuación electromecánica, con todas las capacidades para el diseño, desarrollo de sistemas de control para estos actuadores. Tras el éxito de nuestra participación en la primera edición de FEINDEF, hemos decidido volver a estar presentes en esta nueva edición. Para nosotros es muy importante, dado el alto contenido en porcentaje de nuestras ventas, de toda la actividad que nosotros le dedicamos a defensa. Airbus, como industria tractora del sector aeroespacial, tiene un convencimiento de que FEINDEF es una feria de referencia en la que vamos a participar como en la primera edición y que aporta mucho a un sector como el de la industria de defensa, que es importante para el país por cuatro razones. Una, es una industria esencial para la soberanía, para la defensa y seguridad de nuestro país. Segundo, es una fuente de innovación y de inversión en nuevas tecnologías que nos van a llevar adelante en programas de largo plazo. Tercero, FEINDEF va a permitir a este sector, que es clave para la exportación, mostrar sus productos y servicios. Y por último, viene la feria de FEINDEF este año a ofrecer una oportunidad de encuadrar al sector en la recuperación tras la crisis de la pandemia del COVID-19. Ahí tendremos posibilidades de invertir en nuevas tecnologías hacia la descarbonización, relacionadas con la economía circular,
con una digitalización mayor de nuestras plantas y de nuestros productos. Todo eso hace que FEINDEF ofrezca una perfecta plataforma para todas las industrias del sector y para la economía de España. Muchas gracias a la Secretaria de Estado por sus palabras de hace un momento. Me gustaría también, por último, agradecer su presencia hoy aquí a los compañeros periodistas que se han acercado para cubrir esta presentación. Les doy las gracias en nombre propio y en nombre de la Fundación FEINDEF, por supuesto. Si tuvieran alguna duda o aclaración que quisieran plantear, porque hemos intentado ofrecer toda la información posible, les emplazamos al desayuno de prensa que se celebrará dentro de 2 semanas y al que les invitaremos. Pero antes de terminar este acto, me gustaría plantearle una pregunta al presidente de la Fundación, a don Julián García Vargas, y es, ¿qué cree usted que puede ofrecer FEINDEF y el sector de la defensa y la seguridad en un momento como el actual, en que el foco está especialmente puesto en políticas, por ejemplo, como a dónde llegan los fondos europeos, la Agenda 2030, la digitalización o las políticas en relación con el medio ambiente? Muy bien, muchas gracias. Empecemos por la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene unos objetivos absolutamente razonables y a largo plazo y muy sensatos, que son acabar con la pobreza, promover la prosperidad económica, el desarrollo social y la protección ambiental. Todo esto está muy bien, pero es imposible en presencia de conflictos, en conflictos armados, en ausencia de un clima de seguridad. Por eso, lo primero, hay que garantizar la seguridad de los compatriotas y de los intereses nacionales que compartimos con los aliados. Y para entender esto basta ver solamente lo que ocurre a nuestro alrededor, en el norte de África. No puede haber prosperidad en el norte de África o en el Sahel cuando hay conflictos abiertos continuamente, conflictos armados que suponen violación de derechos humanos, violaciones, secuestros y violencia contra la población civil. O piénsese, mirando un poco más allá, en el problema de la piratería. Si no hay seguridad en el comercio internacional, no hay prosperidad. Por cierto, la Armada participa en una misión internacional contra este grave problema. Pero no solamente estamos hablando del norte de África o de Oriente Medio, estamos hablando también del este de Europa, más allá de la frontera de la Unión Europea. Todo lo que ocurre en África implicaría, o sería deseable, que existiera un marco internacional de intervención humanitaria en fuerza de la mano de las Naciones Unidas. Lo hemos hecho en otras ocasiones, lo han hecho las Fuerzas Armadas y lo han hecho las Fuerzas de Seguridad, también con éxito. Pero ese marco internacional no existe y parece que a corto plazo está muy lejos de existir. Todo esto es lo que exige disponer de unas Fuerzas Armadas preparadas y de una industria que las sostengan y las mantengan. Y esto es lo que propone FEINDEF y lo que proponen las empresas que van a participar en la feria. Con respecto a los fondos europeos, supongo que se está refiriendo no al Fondo Europeo de Defensa, sino a los fondos de sostenimiento. Las empresas de FEINDEF están contribuyendo a que ese fondo se materialice a través del Pacto por la Ciencia y la Innovación. Pero lo hemos visto también aquí en las presentaciones, en la transformación digital. El I+D en defensa se materializa en software y en hardware de aplicaciones civiles continuamente. Por ejemplo, Airbus, Tenovil, CESA están haciendo productos mixtos de forma continua como parte de su razón de ser. Gran parte de las empresas de tecnología de defensa lo son en tecnología en general, como Indra o como Leonardo, o como las empresas integradas en Aermide, que tienen una vocación civil pero contribuyen a mejorar los servicios y las dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Contribuyen también a un empleo sostenible e inteligente. Se habla aquí de 22.500 empleos directos que van creciendo año tras año. Y el empleo en nueva generación se traduce en nueva formación y nuevas oportunidades de captación de talento. Y en cuanto al objetivo de la cohesión territorial, acaba de decir el presidente Navantia cómo está distribuido por todo el territorio nacional sus instalaciones, pero eso ocurre con la mayoría de las empresas. No hay comunidad autónoma apenas que no tenga una instalación industrial al servicio de la defensa o de la seguridad.
Y por último, habría que añadir incluso el que en la descarbonización, en la fabricación, en los nuevos materiales, en los diseños más eficientes, ahí está Navantia, o están también los grupos como ITP y Beko intentando generar motores más limpios, más eficientes, menos contaminantes. Incluso ha hablado aquí una empresa que pertenece a un grupo con una fuerte presencia en el sector de energía, que es John Cockerill, que tiene una división de productos de hidrógeno. En realidad es inseparable la industria de defensa y de seguridad de los objetivos del Fondo de Sostenibilidad, porque están integradas en la sociedad y defienden los grandes intereses de la sociedad española y de sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, presidente Julián García Vargas. Gracias a todos ustedes por haber acudido hoy aquí a esta presentación de FEINDEF 21. Estamos seguros de que esta nueva edición de la feria será un éxito y consolidará a FEINDEF como un referente en las ferias de seguridad y de defensa. Muchas gracias y muy buenos días.